Bien, buen día, mis pequeños. Comenzamos a trabajar el área de matemática con el tema aprendiendo el número 13. ¿Sí? Hoy vamos a conocer y trabajar el número 13, mis pequeños. Así que comenzamos. Bien, vamos a contar. Ven, acompáñame, mi pequeño, y vamos a contar los números. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, sigamos, sigamos. 11, 12 y 13. Muy bien, hemos contado los números del 1 hasta el 13, mi pequeño. Muy bien. Vamos a continuar. Bien, mis pequeños, ahí está nuestro número que vamos a trabajar el día de hoy. Ahí nos está acompañando el número 13, que es el número 1 y el número 3. Lo juntamos, lo unimos y sale el número 13, ¿verdad? Vamos a hacer nuestro trazo. Ahí está el 1 y ahí está el 3, muy bien. Y a nuestro lado tenemos nuestro tablero posicional, unidades y decenas. ¿Sí, mi pequeño? Bien, recordamos y recuerdas también tú que una decena equivale a 10 unidades, ¿verdad? Entonces, el número 13 vamos a transportarlo y lo vamos a ubicar en el tablero posicional. Así que vamos a hacerlo. A ver, se va el número 1 hacia la decena porque quiere decir que hay 10 unidades. Hay 10 unidades, una decena. ¿Y cuántas unidades hay? 3 unidades. Bien, una decena, que son 10, ¿verdad? 10 elementos hacen una decena. Por eso hemos colocado el número 1 y el número 3 va a ser las unidades. Ahora lo vamos a representar así. Mira, sale una barrita y en esa barrita recuerdas que hay una decena. Pero para que haya una decena tiene que haber 10 unidades. Contamos nuestra torre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, nuestra barrita dice que tiene 10 y equivale a una decena como estamos viendo ahí. Ahora nos vamos a las unidades. ¿Cuántas unidades hay? Vamos. 1, 2 y 3. Bien, ya hemos representado el número 13 en nuestro tablero posicional con nuestras barritas. Una barrita equivale a una decena y cada cuadradito son las unidades, mi pequeño. Continuamos entonces. Observamos las cantidades y unimos al número que corresponde, mi pequeño. Tenemos un grupo de 13 elementos, otro grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ositos, otro grupo de camioncitos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 camioncitos, otro grupo de... ¿Qué número es ese? Es el número 12. ¿12 qué? 12 patitos. Vamos. Y salió un conjunto de... ¿Qué número es? 9. ¿9 qué? 9 abejitas. Bien, en la parte de abajo ahora van a salir los números. Van a salir el número 13, el número 8, el número 6, el 12 y el 9. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unirlo. Pero antes van a ir apareciendo. Vamos. ¿Qué número es? 8. ¿Qué número es? 12. El que viene, 9, 6. ¿Y quién más? 13. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a unir con el conjunto que le corresponde. Vamos. ¿Con quién vamos primero? École. Vamos con el número 13. 13 dinosaurios se va con el número 13. A ver, ¿quién sigue? Excelente. Sigue los ositos. ¿Cuántos ositos había?
8, mis 8, se va con el número 8. Vienen los camioncitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se tiene que ir con el número 6, muy bien. Ahora, a ver, ahora vamos con el número 9, 9 abejitas, se va con el número 9. Y finalmente el grupito de patitos que tiene el número 12, se va con la tarjetita que tiene 12. Muy bien, ya hemos enlazado, hemos unido cada agrupación con su número. Ay, mi pequeño, observa bien, atentamente. Estamos viendo un conjunto que ya tú ya sabes el número. ¿Qué número es ese? Es el número 8, ¿verdad? Es el número 8 y sale por ahí un signo que ya hemos trabajado, mi pequeño. ¿Qué signo es? Es el signo más. Entonces dice 8 más. ¿Más cuánto será? 8 más 5. Ay, estamos haciendo sumas, ¿verdad? Estamos haciendo sumas. A ver, 8 más 5 es igual. ¿Cuánto será 8 más 5? Ahora, mi pequeño, recuerda que para dar con mi resultado, tengo que sumar los dos grupos, ¿verdad? Tengo que sumar todos los elementos. Así que, ¿cuánto será 8 más 5? Voy a sumar los 8 caracolcitos más los 5 gusanitos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces, 8 más 5 es igual a 13. Excelente, correcto, mi pequeño. Vamos con la siguiente. Ahí sale abejitas. ¿Cuántas abejitas dice que hay ahí? Hay 6. Muy bien, 6. Sale por ahí el signo más. Y vamos con el otro grupo. ¿Qué sale? Ah, muy bien, sale el número 4. 4 libélulas. A ver, entonces, la suma es 6 más 4. ¿Cuánto será? Vamos a contar las dos agrupaciones. Recuerda, para dar con el resultado siempre tengo que contar todos los elementos. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, 6 más 4 es igual a 10. Excelente. Vamos con otros, mis pequeños. Bien, mis pequeños, seguimos entonces y salió la agrupación con ¿qué número? Con el número 7. ¿7 qué? 7 saltamontes, mis. Muy bien. 7 más. ¿Más cuánto? Más 2. ¿2 qué? 2 maripositas, mis. Hay 2. Entonces nuestra suma es 7 más 2 es igual a. Cuenta todo, mi corazón. Cuenta todo para que te dé tu resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y mi resultado es 9. 7 más 2 es igual a 9. Excelente. Vamos con el siguiente. Salió por ahí el número, tú lo conoces. ¿Qué número es? Es el número 10. Excelente. 10 maripositas también. Y colocamos el signo más. ¿Con cuántos elementos? Uy, salió otra vez. ¿Qué número es? Facilito. ¿Qué número es? El número 2. 2 maripositas. Entonces, nuestra suma es 10 más 2 es igual, ¿cuánto será? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 más 2 es igual a 12. Muy bien, excelente, perfecto, mis pequeños. Hemos realizado la suma. 7 más 2 es 9 y 10 más 2 es 12. Bien, mis pequeños, aquí estamos observando dos conjuntos, todos ellos, esos dos conjuntos. Vamos por el primero. En el primer conjunto tenemos dinosaurios bebés, ¿verdad? Están abriendo su boquita porque tienen hambre, quieren su tete. Bien, ahora vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dinosaurios bebés. Entonces vamos a colocar el número, que es el número 12. Ahora nos vamos hacia el conjunto de las flores. Vamos a contarlas. Esas flores están muy movidas. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11? Sí, es el número 11. Entonces, en el primer conjunto de dinosaurios bebés tenemos 12 y en el conjunto de las flores tenemos el número 11. Bien, acá tenemos dos conjuntos más. En estos rectángulos hay elementos. Mira, tenemos nuestros perritos amorosos. ¿Cuántos habrá? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Cuenta conmigo. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 perritos amorosos. Entonces le coloco el número 13. Bien, ahora me voy hacia las girasoles felices y contentos guiñando nuestro ojito pequeños. Cuenten, cuenten, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué número salió? Es el número 10. Entonces, en el conjunto hay 10 girasoles. En el conjunto de perritos hay 13 perritos amorosos. Continuamos, mis pequeños. Ahora, miren, mis pequeños, salió una tira de números. ¿De qué números estamos viendo? A ver, cuenta. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, sale otra tira más. Síguele. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hemos llegado hasta el número que estamos trabajando, que es el número 13, ¿verdad? Mira, ya hemos avanzado bastante nuestros números y todavía nos falta mucho más porque te cuento que los números son infinitos. Así que vamos a ir conociéndolo poco a poco. Continuamos. Bien, mis pequeños, después de haber terminado la clase de hoy, que hemos trabajado el número 13, ahora tendrás que hacer tu tarea, mi pequeño. Sí, resolverás las hojitas de aplicación y no olvides enviarme tu trabajo terminado, mi pequeño. Sí, y siempre te recuerdo que tienes que cumplir con la fecha indicada, mi pequeño, para que así tú te puedas llevar tu carita feliz, tu estrella. Sí, mi pequeño. Así que siempre tienes que realizar tu tareita. Bueno, mis pequeños, eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho. Un beso grande. Bye, bye.